Bueno, pues siguiendo el programa que tenemos, pues ahora pasamos a escuchar la conferencia Los mártires de la diócesis de Cuenca, que va a poner don Juan Manuel Cabezas Cañabate, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia San Dámaso de Madrid. Y que, bueno, pues yo le pido perdón porque me he metido pues unos minutos en su tiempo y entonces, pues bueno, pues directamente vamos a escucharle, que es mucho más interesante. Muchas gracias. Sí. Pues, muchas gracias a usted, don Federico. Muchas gracias a don Martín, a don Jorge López Teulón, don José Beruete, el padre Beruete, y a todos los que trabajan. Cito también a doña, es que los nombres me bailan, doña Ana Toquero Mateo, secretaria de estas jornadas, que desde el comienzo pues han llevado a cabo una labor maravillosa en la Iglesia de España, promoviendo estas jornadas martiriales, que han sido pioneras, las primeras en España. Después han ido animando otros, no demasiados, pero también en Madrid, bajo el patrocinio de don Juan Antonio Martínez Camino, a quien también la Iglesia de España le debe tanto solo por esta obra ya en favor de los mártires. Y vamos a entrar un poco directamente en la materia. Realmente que uno se queda asombrado escuchando a don Federico y la riqueza de la Iglesia en España, ¿no? En la Asociación Católica de Propagandistas, que, digamos, hombre, se sabe que existe, pero que pasa desapercibido todo el bien que ha hecho también. Pues nosotros vamos a la diócesis de Cuenca y viendo que en el programa ustedes hablaban en esta ocasión de los escritos y escritores mártires, como ya en otras ocasiones había hablado más extensamente de los mártires de Cuenca, pues me voy a centrar un poco sin la riqueza de datos que ha hecho don Federico. Ahora quizá me arrepiento, pero bueno, así complementamos. Un estilo más historiador, un estilo más de vamos a ir a unos ejemplos puntuales, pero claro, por otro lado, es que aunque se nos olviden todos los datos que da don Federico, ver la riqueza que existe también me parece muy importante, pero bueno. Yo tuve la suerte, la gracia, desde el año 2004 al 2009, cuando ya me trasladé a Madrid, de ser juez delegado por la causa de los santos en Cuenca y tener que llevar adelante una causa con don Jorge López Teulón, pero la parte de Cuenca, de toda la causa que iba entonces conjunta, de todas las diócesis de Castilla-La Mancha, la diócesis de Ávila y algunas órdenes religiosas, con, en total era entonces, me acuerdo, 940, candidatos, siervos de Dios a mártires, pues estuve tomando declaraciones, reuniendo documentos. Ya había, gracias a Dios, lo voy a citar ahora, una gran riqueza de documentación, gracias a don Sebastián Cira, que va a ser uno de los ejemplos que vamos a contar, aunque él no es mártir, pero podemos decir que es mártir de los mártires. Él se dedicó de tal forma a los mártires que también merece ser citado aquí. Y pues tuvimos que investigar sobre 235. Cuando yo me fui, me acuerdo que habíamos tomado declaración a más de 1.000 testigos, que se dice pronto, más de 1.000 testigos con la obra en gente que eso trae. En esa tarea ha habido de todo, ¿no? Algunas veces nos querían linchar en algunos sitios y en otras nos querían ofrecer el pueblo. Pero yo he llegado a ser testigo incluso de conversiones de personas. De conversiones. Realmente una obra maravillosa la que se lleva con los mártires. ¿Por qué? Porque es que los mártires son el fruto más maravilloso en nuestra Iglesia. Entonces, lo que no se entiende, lo que es anti-Iglesia, es no recordar continuamente a los mártires, no tenerlos como lo más preciado de lo que existe en nuestra Iglesia y, por lo tanto, recurrir continuamente a ellos. Bien, pues la diócesis de Cuenca, como toda la zona de España en que se impuso la ideología marxista en aquellos años, fue rica en mártires. ¿Y qué significa esto? Si una zona es rica en mártires, es que es rica en fe. Porque el martirio no se improvisa, Dios hace milagros. Y existen mártires que llevan una vida desordenada y en aquel momento se convirtieron.
y se hicieron mártires. Hay casos realmente asombrosos en la historia de la Iglesia, pero no lo normal. 95% de los mártires pues procede de una vida cristiana, con sus debilidades, con sus caídas, con sus fallos, pero realmente eran auténticos cristianos, tenían fe. Bien, entonces en este momento, en esta ocasión, en las novenas jornadas martiriales, nos centramos en un aspecto concreto, en sus escritos. Y no faltaron, tampoco la diócesis de Cuenca, brillantes escritores que pusieron sus dotes literarias al servicio de Dios y de su Iglesia, así como al bien eterno y temporal de la sociedad y de la cultura. Bien, vamos a resaltar dos figuras. Va a ser todo muy breve, porque además ya he hablado de la primera de ellas. Mis primeras conferencias aquí en estas jornadas fueron sobre el Beato Don Cruz La Plana y Laguna, gloria de la Iglesia de España, sobre todo de Barbastro y de Cuenca. Barbastro es origen, Cuenca, donde él dedicó su vida durante 14 años que fue obispo. Bien, y voy a referirme también al cantor de los loores de los mártires, el canónigo de la Catedral de Cuenca, don Sebastián Cirac Estopañán, que era también aragonés. Así que los aragoneses tienen muchas razones también para estar orgullosos, ¿no?, de su región. Bien, él no fue mártir, pero sí asoció su nombre y su figura a los mártires, cuya memoria conservó al llevar a cabo la redacción del Martirologio de Cuenca, con dos volúmenes, uno primero dedicado a la vida de Don Cruz y el resto dedicado a todos los demás mártires que existieron entre 1900, en Cuenca sobre todo 1936 al 39, aunque ciertamente los mártires empezaron ya con la Segunda República, con el comienzo. Bien, el Beato Cruz La Plana y Laguna, una referencia muy rápida, doctor en teología y en derecho canónico por la Universidad Pontificia de Zaragoza, que nace en 1875 y muere asesinado el 8 de agosto de 1936. El Beato Cruz La Plana poseía una profunda formación en humanidades y en ciencias eclesiásticas. Siendo todavía él estudiante, ya fue nombrado profesor auxiliar en el Seminario San Carlos, en Zaragoza, donde enseñó durante 13 años metafísica, teología dogmática y moral, sagrada escritura e historia eclesiástica. Sabemos que él se sentía con vocación para la enseñanza y fue para él una dura prueba tener que dejar la enseñanza, la labor, el ministerio como profesor y ser llamado por su obispo a la cura pastoral, primero en Caspe y luego en la parroquia San Gil en la ciudad de Zaragoza. Como a mí me tocó estudiar mucho a don Cruz La Plana, incluso hicimos un documental sobre él allí en Cuenca y, en fin, tuve que publicar muchos artículos en la prensa cuando la beatificación de entonces, la más numerosa en 2007, de 497, me parece, pues hubo una campaña de prensa, también de cierto historiador que todavía no lo hemos encontrado, creemos que no existe, no existe ni con seudónimo, o sea, es todo falso, pero con la ayuda del señor obispo de Cuenca, ahora monseñor Yanguas, pues se contestó a los artículos que se habían presentado en la revista, ahora se me ha olvidado el nombre, de la historia, la que publicaba El Mundo, ¿cómo es? Revista. La Aventura de la Historia. La Aventura de la Historia, publicada por la editorial del periódico El Mundo, que en teoría es la un poco más potable, pues era realmente una todo falso sobre don Cruz La Plana. De hecho, la acusaban de haber sido ajusticiado, no asesinado, sino ajusticiado después de un juicio por haber estado metido en política, tal, con una cosa impresionante. Y claro, se citaba un juicio que hace la Segunda República para perseguir su crimen, pero que no encuentren a nadie y se suspenden las actuaciones. Pero es todo al revés. Pero gracias a la gran obra llevada, a las obras de beatificación de él y a la posición, pude ir desmontando todas las mentiras que se vertían sobre él, publicando esto. Nadie nos lo quiso publicar, ni el ABC, ni La Razón, ningún periódico tirada nacional, aunque esto había salido en Telecinco, había salido en varias cadenas de televisión y en algún periódico, que no me acuerdo cuál fue. Pero gracias al Internet, no hay mal que por bien no venga, que corrompe a tanta gente, pero es una fuente también para hacer el bien. Se circuló por todas partes y fue en cosa de una semana, desapareció aquella campaña
de los medios de comunicación social, porque es que era tan burda y tan falsa, pero claro, con la verdad, si se publica la verdad, la mentira desaparece. Es como si viene la luz, las tinieblas se van, pero si somos tan cobardes que ocultamos la luz, pues claro, las tinieblas siguen rigiendo, ¿no? Bien. Pero bueno, total, que rápidamente de don Cruz, que como he estudiado tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Federico, para otras personas se le puede aplicar a don Cruz, él era primero santo y después mártir. Pero antes de ser mártir ya era santo, es impresionante su vida, ¿eh? Bien, esta vocación educativa, por lo tanto, en el tema que nos ocupa, va a suponer que también cuando él sea pastor cuide mucho sus cartas pastorales, que son una maravilla, y que de hecho nosotros buscando los boletines oficiales las preparamos para la publicación, y la verdad es que luego no se ha hecho nada. Pero esto me sirve a mí para recordar, ponerme en contacto con el Obispado de Cuenca y que esto se lleve, porque está hecho, está hecha la labor de maquetación para que no se olvide, ¿no? La publicación de las cartas pastorales del señor obispo. En ellas instruía a los fieles en las cuestiones religiosas, les alertaba valientemente contra los peligros para su fe o la vida moral, les daba orientaciones concretas, concretísimas, que ahora nos gusta hablar de tal forma que no se nos entienda, no se comprenda nada, porque así quedamos muy bien, pero que no, y no me digan nadie ni nadie me persiga. Él lo hablaba con una claridad pasmosa. Y de todo, además, que hacía falta, me acuerdo, mandar campañas para personas en necesidad. Rápidamente sacaba una pequeña comunicación a sus fieles, que hacía falta la participación de los católicos en la prensa católica, se acaba una nota con ese fin, ¿no? Bien. Les daba orientaciones concretas, comportamiento, les animaba a las prácticas de piedad. Por lo tanto, son dignas estas pastorales de ser recordadas. Por ejemplo, la que hacía siempre para la cuaresma, otra que hablaba de la vida sobrenatural y los medios para sostenerla, sobre el rezo del Santo Rosario, advirtiendo los peligros del carnaval, recordando la urgencia de la tarea evangelizadora, la necesidad de educar en la fe a las nuevas generaciones, y hablaba a los padres de familia, cómo debían educar a sus hijos. Bien, magnífico. Bien, la segunda figura, se merecía más, pero vamos a dejarlo aquí. La segunda figura a la que vamos a prestar una atención especial por su significación como escritor, ¿verdad?, era don Sebastián Cirat Estopañán, que nació en Caspe en 1903, el 17 de septiembre. Y muere otro 17, pero de marzo, en Barcelona, en 1970. Él no es mártir, pero es el San Dámaso de los mártires de Cuenca, ¿no? El que canta las glorias de los mártires, y también se merece un reconocimiento, como don Martín o don Jorge, de los contemporáneos, pues ellos también están haciendo su esfuerzo en favor de los mártires. Bien, pues este sacerdote, gran filólogo y helenista, cursó los primeros estudios eclesiásticos en los seminarios de Zaragoza. Fue pensionado por esta diócesis para continuar estudios en la Pontificia Universidad de Roma. Obtuvo el grado en doctor en filosofía en 1925. Bachiller en Derecho Canónico en 1926, doctor en Teología en 1928 y fue ordenado sacerdote por el cardenal español Merry del Val. Se ve que era un hombre de... En esto hay a veces gente que acumula doctorados, pero bueno, que está un poco... eso. Pero sí que hay algunas personas que son capaces de brillar en todo lo que se pongan, y se ve que uno de ellos era don Sebastián Cirac. Ordenado por el cardenal Merry del Val en ese año de 1928, ejerció como párroco en distintos pueblos aragoneses y a partir de 1930 desempeñó las cátedras de dogmática y filosofía en el seminario de Cuenca, donde obtuvo por oposición la canonjía de archivero diocesano de esta ciudad. Bueno, tenemos que seguir, pero es curioso que con las dificultades entonces para trasladarse, pero ellos vivían mucho más lo de la Iglesia Universal. Ahora estamos diciendo, después del concilio, hemos abierto que la Iglesia es universal, que la corresponsabilidad de todos. A los hechos me remito. Yo veo que ellos eran mucho más claro, tenían esto que nosotros, que nos cuesta salir de la diócesis, hay que hacer peleas, ¿no?, para salir de la diócesis o para tal. Y esto, y en materia de los seglares, lo claro que ellos tenían, intervenir en la vida pública,
incluso en la vida política y hacer presente la fe, pues no es una cosa que haya surgido después del Concilio Vaticano II, sino que antes era clarísima y además consecuente. Ahora, no sé si clarísimo lo tenemos, pero la consecuencia no brilla, ¿eh? Bien, de hecho ya el mismo concilio dijo que empezaba una enfermedad horrible, una epidemia mucho peor que el coronavirus, que era la disociación entre fe y vida. Y eso hoy somos especialistas, vamos, de tesis doctoral para arriba. Bien, pues nosotros recordamos esta figura maravillosa que don Sebastián Cirac se licencia también en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, la Civil, 1932, se doctora en Madrid con una tesis sobre los procesos de hechicería y brujería en la Inquisición en Castilla la Nueva, publicada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, del que luego él formó parte, fue miembro, en 1942. Pero se le hacía poco al hombre, y en Alemania, en Múnich, pues obtuvo el título de profesor de lengua alemana y se doctoró en 1937 en bizantinística, con una tesis escrita en alemán. Bien, sobre la basílica y la influencia bizantina en las basílicas de Roma, de Santa María. Estudió en 1945, pensionado por el Centro Superior de Investigación Científica, el Sistema de Estudio Filológico en la Universidad de Oxford y Cambridge. O sea, ya es que no le faltaba nada a este hombre, es impresionante. Desde 1940 fue catedrático de Filosofía y Bizantinística de la Universidad de Barcelona. Bien, escribió entre otras obras, varias gramáticas griegas, también en la obra El Castillo, el Compromiso de Caspe, la bizantínica en España, la capital de Aragón Rojo, Mártires de Caspe, tal, y para nosotros esta obra, que es una joya, El Martirologio de Cuenca, que he citado antes dos volúmenes, La vida de Don Cruz, de Beato Cruz La Plana, y todos los datos que pudo reunir haciendo una labor impresionante, y con los medios que había entonces, de más de 1.100 mártires de la Iglesia de Cuenca, la mayoría seglares, la inmensa mayoría seglares. Bueno, no fue por lo tanto mártir don Sebastián, pero sí destacó por la gran admiración y veneración que sentía por los mártires. Y así asumió la ingente labor de recoger documentos, fotografías, testimonios. La última parte del libro es todas las fotografías que pudo recoger de las obras de arte, de las obras de orfebrería religiosa destruidas. Bien, todo tipo de material respecto al martirio de las personas y de las cosas en la diócesis de Cuenca, dando lugar a este libro. Bien, pero tratándose de los escritores de estas jornadas de los mártires en la diócesis de Cuenca, no puedo dejar de citar a uno que ya está beatificado, al beato mártir conquense Eusebio Julián Zarco Cuevas, porque descuella entre todos los demás por su obra también como escritor, ¿no?, y como bibliotecario. Nacido en la ciudad de Cuenca el 27 de julio de 1887, era fraile agustino, fue director de la Biblioteca Real del Escorial y académico numerario de la Real Academia de la Historia. Fue asesinado en Paracuellos de Jarama el 30 de noviembre de 1887. Y se beatificado en Roma el 27 de octubre de 2007. Entre tanto, recuerdo que ahora tengo una suerte, como Dios, en nuestra vida es providente a más no poder, cómo nos ama y cómo busca nuestra santificación. Nosotros nos resistimos, hacemos todo lo que podemos para luchar contra Él, pero Él insiste. Pues tengo la suerte de vivir a 4,5 kilómetros del cementerio de los mártires. Llevo viviendo ahí 3 años y los que Dios quiera, ¿no? Precisamente en un lugar donde nadie quería vivir. Y mira tú, qué casualidad, no porque estuviera los mártires, sino por las condiciones de la casa, ¿no? Pero realmente que está muy bien. Pero bueno, es que ahora nos quejamos de todo. Y tengo esa suerte. Ayer pasé por delante con el coche. Vamos algunas veces, nos vamos todas las veces que deberíamos, pero ahí también quiero destacar la obra magnífica que ha hecho
el señor obispo don Juan Antonio Rechpla, ¿no? Haciendo normal lo que tenía que ser normal, de ir allí. Ahora va, el primer domingo de noviembre, y celebra la fiesta de los mártires. Allí se celebra todos los primeros domingos de mes, se celebra misa, se honra a los mártires y cada vez más es un centro de peregrinación. Ya han ido varias veces los jóvenes de la diócesis y de otras partes de España, que es lo lógico, que son la gloria de nuestra Iglesia, que son 143 los ya beatificados santos que tenemos allí. A nuestro lado tenemos, que hacían los primeros cristianos, celebrar en las tumbas a los mártires. Era para ellos el honor de los honores, a ver si se nos pega algo, ¿no? A ver si se nos pega algo, juntándonos a la gente buena. Bien, pues don Julián, el beato Julián Zarco Cuevas, estudió humanidades en los colegios franciscanos del Monte en Cuenca y Fuente del Maestre en Badajoz. Fue dando tumbos porque era hijo de guardia civil, donde iba su padre destinado. Ingresó en el Real Monasterio del Escorial, donde realizó el noviciado y profesó en 1905. Siguió a continuación la carrera eclesiástica, fue ordenado sacerdote en 1911. La primera tarea que se le encomendó, porque ya iba destacando, siendo incluso muy jovencito, fue la de revisar y actualizar el fichero de impresos que durante bastantes decenios es el que han consultado allí en la Biblioteca del Escorial muchos investigadores. Además de estas tareas técnicas, en 1916 comenzó a publicar una valiosa colección de importantes fuentes sobre el Escorial, conocidos como documentos para la historia del monasterio de San Lorenzo del Real del Escorial, en la que llegó a publicar él los cuatro primeros volúmenes. No se han publicado más, pero fue el iniciador y el que llevó a cabo pues, la ingente obra. En 1919 aprobó el examen que le capacitaba oficialmente como auxiliar de la Biblioteca Real y preparó una descripción sobre el monasterio y la casita del príncipe, primera guía rigurosa desde el punto de vista histórico, artístico y bibliográfico, con apéndice de los priores jerónimos y de los principales artistas que intervinieron en el Escorial. Esta obra tuvo varias ediciones en su vida, que alguna de ellas fue censurada por el gobierno de la Segunda República, y luego ha sido traducida al francés y al italiano por otros agustinos. Fue el texto base que se incluyó en la Enciclopedia Espasa, en el tomo 20, sobre este tema. Bien. Él escribió frecuentemente artículos de divulgación histórica en El Independiente. Sus trabajos científicos vieron la luz principalmente en La Ciudad de Dios, en el Boletín de la Real Academia de la Historia y en la Revista Española de Arte y el Archivo Agustiniano. Obra de plena madurez por sus conocimientos técnicos y bibliográficos fue su catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca del Escorial en tres tomos. También escribió las relaciones de pueblos de España del Obispado de Cuenca, en dos tomos, que fue una obra pionera de esta importantísima fuente documental del reinado de Felipe II. Por todo esto, en 1919, la Real Academia de la Historia le nombró académico numerario con la medalla número 13, tomando posesión el 1 de junio de 1930 con un discurso sobre los jerónimos de San Lorenzo del Real del Escorial. Interesante visión global sobre los principales aspectos y monjes de un palacio y monasterio tan importante en la historia de España. Ese mismo año fue nombrado director de la Biblioteca Real. Entonces apareció el inventario de las alhajas, pinturas y objetos de valor y curiosidades donados por Felipe II al monasterio del Escorial. Bien. Dentro de sus estudios sobre este monasterio San Lorenzo, vieron la luz en dos años sucesivos obras de intensa investigación, por ejemplo, la que se titula Pintores españoles San Lorenzo del Real del Escorial, El Real del Escorial, que abarca entre 1566 y 1613, que fue publicada en 1931. Al año siguiente publicó Los pintores italianos San Lorenzo del Escorial, que abarca entre los años, el estudio suyo, 1575 a 1613. A la vez, en 1932 también publicó el catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca del Escorial. No cabe duda que los estudios del padre Zarco han marcado un hito en las investigaciones
juliarense, señalando un antes y un después, como se ha reconocido por parte de tantos especialistas. Bien. También, para terminar con el padre Julián Zarco, Beato Julián Zarco, mantuvo una restringida pero también destacada actividad de conferenciante, con textos maduros que luego se publicaron como importantes trabajos de investigación en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en el Real Coliseo de San Lorenzo del Escorial, en los cursos de veranos de Santander, Cuenca y Salamanca. En 1935 fue nombrado académico correspondiente de la Spanish Society de Nueva York y en 1936 fue llamado a Cuenca para asesorar en la nueva organización de los fondos documentales bibliográficos de aquel obispado. Bueno, fue asesinado el 30 de noviembre, como hemos dicho, en Paracuellos de Jarama, después de estar en la cárcel San Antón de Madrid. Bien, aunque no tan sobresaliente, voy a rápidamente, un minuto cada uno, pobrecillos, pero algo, por lo menos citarlos. Vamos a citar un par de, entre los mártires de la diócesis de Cuenca, por ejemplo, que destacaron también en el plano como escritores, por lo menos de artículos de la prensa. Don Francisco Martínez García, si bien luego pasó a otra causa del obispado de Cuenca, la de Murcia, por motivos familiares, tuve la suerte de aquí tomar declaración sobre él a muchísimos testigos, que lo ha citado también usted. Como murió en Tribaldos. Murió en Tribaldos, por lo tanto correspondía a Cuenca, pero la investigación la hicimos nosotros, pero luego se pasó todas las actas a Murcia, al obispado de Murcia. Bien, y fue alcalde de Murcia, jefe regional tradicionalista de la región. Escribió muchos artículos, la verdad, y bien, como ya ha sido citado, no decimos más. También es digno de citar el reverendo ilustrísimo señor don Joaquín Ayala Pastor, que es el que encabeza la lista actual de los mártires de Cuenca, que está a punto de ser enviada a Roma, que es canónigo doctoral de la Catedral de Cuenca. Él era nacido en Alicante, en un pueblo de Alicante, Novelda, que fue rector del seminario diocesano. Era doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Toledo, catedrático en el Seminario de Toledo y las Escuelas Normales Magisterio en el Instituto de la misma ciudad. Creó los periódicos La Voz del Catecismo y El Sagrario. Colaboró en los seminarios locales del Centro y El Defensor de Cuenca. Termino diciendo que ciertamente la mayor parte de los mártires de Cuenca no son figuras ilustres como las que hemos reseñado muy fugazmente, sino hombres y mujeres sencillos, dedicados al ministerio sacerdotal o a los trabajos cotidianos y a las tareas domésticas, como laicos, ¿verdad? Pero ciertamente han escrito algo muy bello con sus vidas. Recordamos que en 2 Corintios 3, versículos 2 al 4, dice San Pablo: ¿comenzamos nuevamente a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentar o recibir de vosotros carta de recomendación? ¿Sabéis cuál es nuestra carta de recomendación? Dice San Pablo: vosotros mismos sois nuestra carta. Carta escrita en nuestros corazones. Pues estos mártires son auténticos y magníficos escritores, con un escrito que ha sido su vida. Su vida es el escrito más maravilloso que podían haber redactado. Y por ello fueron todos magníficos escritores como ejemplos y modelos a seguir. Y el último minuto, que voy a presentar un escrito un poco peculiar. No es un texto literario, pero su valor, por su integridad moral, por su acendrada fe, merece figurar entre los relatos más impresionantes de toda la historia. Es un escrito del mártir don Eusebi Martino Martino, ahora en esta lista, profesor jubilado de la Escuela Normal de Cuenca, él era de Zamora, cuyo hijo sería durante muchos años profesor y bibliotecario en el instituto donde yo estudié, Enseñanza Media Alfonso VIII de Cuenca, que era bibliotecario, por cierto, incluso estando ya jubilado. Este hombre, en su testamento, lo redacta el 9 de agosto de 1936, al día siguiente en que han asesinado al obispo, y la voz que se corrió en Cuenca es: han matado al obispo, van a por todos. Esto no se paran ante nada. Entonces, él se ve en la obligación moral de redactar el testamento, que fue la prueba con la cual hicieron un registro en su casa el 11 de noviembre, y con esa prueba lo condenaron a muerte, y él lo sabía.
El 13 de noviembre fue asesinado. Y dice, primero, solo leo tres párrafos. Primero, soy católico y como tal creo y confieso lo que cree y confiesa la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana y en esta fe quiero vivir y morir. Sexto, encomiendo mi alma a Dios, mi Creador, y quiero que ocurrido mi fallecimiento se dé a mi cadáver sepultura eclesiástica con modestia y sencillez, se la amortaje con hábito franciscano si es posible y se prescinda de pompas fúnebres. Séptimo, mando a mis albacías testamentarias que en sufragio de mi alma manden celebrar 2 trentenarios de misas, las cuales serán encargados al párroco encargado de la parroquia del pueblo mi naturaleza. Quiero, esto es precioso, que la iglesia parroquial que recogió mi primera profesión católica cuando fui bautizado, mis padres y mis padrinos, sea también el templo donde se eleven a Dios preces por mi alma como último y valioso tributo a mi memoria. Poco escribió este hombre, escribiría más, pero con esto es un escrito que vale su precio en oro. Este testamento para mí es una joya literaria, fue el argumento con el cual logró la conquista de un martirio que fue la gran herencia que dejó a sus hijos y a nosotros.